the field with your pretty pom-pom. Now you're working at the movie selling popular corn. I could have been a mess, but I never went wrong, cause I'm putting down my story in a popular song. I said I'm putting down my story in a popular song. I never was a model, I never was a scholar, but you were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front row, cause my song is popular. Popular, I know about popular. It's not about who you are or your fancy car. Me in the toilets, now it's you that cleans. You're trying to make me feel bad with the things you do. It ain't so funny when the joke's on you. Ooh, the joke's on you. Got everyone laughing, got everyone clapping, asking how come you look so cool. Cause that's the only thing that I learned at school. I said that's the only thing that I learned at school. My problem, I never was a model, I never was a scholar, but you were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front row, cause my song is popular. Popular, I know about popular. It's not about who you are or your fancy car. Y en Anem de Tendes nos quedamos concretamente en Ontinyent, en la calle Martínez Valls número 30. Ahí podemos encontrar esta tienda que se llama Tabata. Y estamos con su propietaria, se llama Encarna. Buenos días, Encarna. Hola, buenos días, Patri. ¿Qué podemos encontrar en Tabata, Encarna? Cuéntanos un poquito a nuestros telespectadores. Pues a ver, podemos encontrar todo tipo de complementos, ropa, vamos, todo lo que busques. Y si no, intentamos localizártelo. Me da igual que sea para una ceremonia, que para tu diario, pues algo que veas que no has encontrado, pues nos lo dices. Y si no lo tenemos, pues te lo intentamos localizar. ¿Y a qué público va dirigido lo que podemos encontrar aquí en Tabata? A ver, va dirigido a todo tipo de gente. Es verdad que a lo mejor va más a una edad media, pero a ver, mi hija que tiene 12 años se puede vestir ya aquí, o sea que para todo tipo de edades. Tenemos un estilo más propio, no muy concreto, pero vamos, para todo tipo de edades. ¿Y cómo se presenta esta nueva temporada, otoño-invierno, a loco? ¿Colores, colgantes, bolsos, bufandas? Mira, cuéntanos un poquito. En colores, la gama de azules con grises y los granates, lo que más. Intentaron introducir un poco el verde, pero no. Y luego está el mostaza, aunque hay menos, pero para romper mucho con la otra serie de colores. Luego se llevan mucho los flecos, tanto en bolsos como en ponchos, en todo tipo de complementos, en los collares, muchísimo los flecos. Nada, volvemos a los cuellos combinados con pelo y la gama de colores sigue siendo la misma. Collares hay de todo. Esta temporada viene también mucho los étnicos. Entonces, pues puedes pasar de toda gama de étnicos con bolsillitos, con flecos, con gamas de colores más vivos y luego ya te vas a la gama más clásica que sigue yendo. Se siguen llevando los collares muy grandes,
Y con muchos brillos. Eso de étnico me ha gustado a mí la palabra, Encarna. Cuéntanos un poquito más a nuestros telespectadores, ¿qué es eso de étnico? Sí, bueno, el étnico más que nada pues es como las series tribales, ¿no? O sea, viene mucha plumita, viene pues eso, mucho colorido, rememoran a los artículos indios, por decirlo así, y va todo relacionado con esa gama de ponchos, bolsos, de flecos. Claro, es todo... Pues como los indios, ¿no? Exacto, como los indios, ¿no? Lo has dicho. Muy bien, Encarna. ¿Y cómo se presenta esta temporada navideña? ¿Qué aconsejas? ¿Algún consejito a los clientes para hacer esas compras? A ver, la verdad, para hacer las compras, que se adelanten, porque luego es verdad que al final va todo un poco escaso y a veces te sabe mal no poder ofrecer aquello que sabes que buscan. Y luego... al final es atreverse también un poco, porque a veces con lo de las plumas y el pelo, la gente le cuesta un poco. Esta no es una zona donde haga excesivo frío, pero luego tenemos ahí enero y febrero que nos acordamos de aquello que vimos y no compramos. Entonces sí que es verdad, siguen los chalecos de pelo que ya se llevaban el año pasado y este año siguen también con mucha fuerza y precisamente por eso, porque luego aquí que no es un sitio muy frío, no llevamos prendas excesivamente abrigadas y entonces pues un buen chaleco de pelo, por ejemplo, te puede sacar de un apuro y te puede, incluso para una fiesta, un evento, te puede ayudar. A mí me gusta mucho el pelo, lo veo muy elegante, la verdad. A mí me gusta, a mí personalmente me gusta mucho y creo que es que con el vaquero y las zapatillas te lo puedes poner perfectamente, o sea, hay gente que lo identificaba, es que es molde vestir que decimos aquí, ¿vale? Pero no es así, o sea, con cualquier cosa, de hecho, ya te digo, con esa modela étnica más juvenil, más... dejada entre comillas, ¿vale? Y se acopla perfectamente. Muy bien, Encarna. Y por último, el horario que tenéis, la apertura al público, la atención al público. Abrimos de 10:30 a 1:30 y luego de 5:30 a 8:30, aunque siempre estamos hasta ya las 9 o por ahí, igual que hasta las 2:45 solemos estar. ¿De lunes a? De lunes a sábado. Los sábados también por la tarde, ¿no? Sí, entiendo. De lunes a sábado y luego es verdad que si alguien, pues por trabajo tal, no solemos tener problema en que nos llamen, o sea, personalizamos en todo. Nos llames, te espero, me esperas... abrimos un poquito antes, no hay problema. Bueno, pues ya sabéis, aquí en Anende Tendes nos hemos quedado en la calle Martínez Bay número 30 en Tábata y hemos hablado con Encarna, su propietaria. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Walk through the city like stupid people do, a million faces, but all I'm seeing is you. I'm stopping strangers and telling them your name, convincing haters one day they'll feel the same. We're common people in love, it's supernatural, it's just a force from above. Some call me crazy, some try to make me shut up. If I am crazy, that's what you may be. I said you're the only one I wanna talk about. But all I'm seeing is you're the only one I wanna talk about.